con motivo de Halloween y ante el cercano lanzamiento del remake de Resident Evil 2, hemos querido hacer un repaso a los videojuegos de terror más influyentes de la historia y que en nuestra opinión también deberían gozar de un remake a la altura del nuevo título de Capcom, modificando por completo su apartado gráfico, incluyendo mejoras en la jugabilidad y, lo más importante, manteniendo intactas sus sobrecogedoras atmósferas de terror. Ya que el primer Silent Hill tuvo su particular reimaginación con Shattered Memories en 2010, creemos que Silent Hill 2 debería ser el elegido para tener un remake a la altura. El título supuso toda una revolución en PlayStation 2 y confirmó que estábamos ante una saga icónica del terror. Su espectacular acabado audiovisual, con unos gráficos en 3D muy llamativos y un sonido inconmensurable, supusieron un salto técnico enorme respecto al título de PSX. Además, Silent Hill 2 consiguió captar a la perfección la atmósfera terrorífica y opresiva que lo hizo tan popular, otorgando a su vez mayor libertad al jugador y una historia muy bien elaborada. Es a día de hoy el Silent Hill mejor valorado y ante la imposibilidad de que vuelva el defenestrado PT, también conocido como Silent Hills, creemos que Konami debería recuperar Silent Hill 2. El primer Alone in the Dark fue lanzado para PC en 1992 y es considerado por muchos como el primer survival horror de la historia. Hoy en día los años le han pasado mucha factura, aunque indudablemente sigue siendo un excelente juego de terror. En su momento el título supuso una revolución técnica, con gráficos 3D muy realistas y entornos 2D tremendamente detallados. A esto le debemos unir unas sobrecogedoras melodías, efectos sonoros muy acertados y una trama cautivadora, dando como resultado una ambientación única y una obra maestra que cambió para siempre la historia de los videojuegos y que nos encantaría volver a disfrutar con las posibilidades técnicas actuales. Sin olvidarnos en ningún momento del muy interesante Clock Tower lanzado en 1995 para Super Nintendo, nos encantaría ver un remake del Clock Tower de la primera PlayStation, llamado Clock Tower 2 en Japón y que fue lanzado en 1998. Aquí nos encontramos con un survival horror de estilo point and click que fue muy bien adaptado al uso del mando, pero cuya jugabilidad requeriría hoy de una profunda actualización para que se adaptase a los tiempos actuales sin perder su calmada esencia. Por su parte, la ambientación era sobresaliente, con un argumento muy bien trabajado, una atmósfera sorprendentemente terrorífica para la época y una banda sonora sobrecogedora. Sin duda, el gran público y las nuevas generaciones merecen un remake de esta obra atemporal de Capcom. Si hablamos de videojuegos de terror, tenemos que nombrar a Project Zero, título lanzado en 2002 para PlayStation 2 y posteriormente Xbox, y que es considerado por muchos como uno de los mejores survival horror de la historia. Entre sus puntos fuertes encontramos un extraordinario y maduro guión que nos atrapa desde el primer momento y que sabe manejar los ritmos para crear una atmósfera asfixiante de la que es muy difícil escapar. A esto le debemos unir una fantástica ambientación audiovisual con entornos perfectamente iluminados y sonidos que nos dejan la sangre helada. Por último, el uso de la cámara fotográfica sería a día de hoy una mecánica que nos podría regalar momentos realmente terroríficos. Ojalá Tecmo se animase a realizar un remake de la obra original para que nos volviese a dejar petrificados frente al televisor. Obscure se ha convertido en una obra imprescindible para los amantes del survival horror. El título originalmente fue lanzado en 2004 en PlayStation 2, Xbox y PC, contando actualmente con una gran acogida en Steam, aunque el videojuego todavía consigue mantener el tipo a nivel gráfico y jugable, destacando su interesante cooperativo local. Creemos que la obra de Hydravision Entertainment merece un remake que nos vuelva a llevar al siniestro instituto, para descubrir de nuevo los aterradores sucesos que están aconteciendo. Por último, al igual que en el título original, nos encantaría seguir contando con el doblaje al castellano y con su sobresaliente banda sonora. Fear fue lanzado en octubre de 2005 y su brutal inmersión en el terror sobrenatural nos dejó a todos alucinados. En esta ocasión hablamos de un shooter en primera persona, visceral y tremendamente violento, que nos mantiene pegados a la pantalla con una historia sobrecogedora y momentos de mucha acción.
la espectacular inteligencia artificial de los enemigos, su claustrofóbica ambientación y un apartado sonoro muy efectista son algunas de las grandes virtudes de un videojuego que hoy en día, con la agilidad de los nuevos shooters y gráficos fotorrealistas, volvería a ser una obra de culto. Dino Crisis es a día de hoy una obra imprescindible para los amantes del terror. Su intrincada historia mezclaba acción, dinosaurios y altas dosis de terror en un survival horror que, aunque siempre estuvo a la sombra de Resident Evil, con los años se le han reconocido sus enormes méritos y se ha convertido en una obra de culto. Por lo tanto, y con el respaldo de una comunidad que guarda un gran cariño al videojuego, creemos que por su enorme calidad y gran potencial, es un candidato ideal para realizar un remake que nos permita disfrutar nuevamente con su opresiva ambientación. Finalmente, no podíamos olvidarnos de Parasite Eve, un clásico de Squaresoft que fue lanzado en 1998 para PlayStation, aunque nunca llegó a Europa, algo que sí hizo su secuela unos años después, motivo por el cual creemos que esta primera parte todavía tiene más motivos para contar con un remake a la altura. El videojuego fue un excelente survival horror que nos atrapó desde el primer momento, con una magnífica ambientación de terror sobrenatural, destacando su espectacular banda sonora y unas mecánicas de supervivencia, rol y exploración que dieron un enfoque nuevo al género y que hoy en día podrían dar pie a un videojuego imprescindible. Este detallado repaso deja claro que existen muchos títulos de terror que, con la tecnología actual y el respeto que merece su legado, podrían ser obras maestras que llegaran a un nuevo público y que hiciesen las delicias de los más nostálgicos. Sin embargo, como en toda lista, esta es solo nuestra selección, por lo que nos gustaría que fueseis vosotros, mediante los comentarios, los que nos dejaseis los candidatos más interesantes para recibir su particular remake.